integrantes del equipo de softball femenil que participa en el estatal Chicas de Oro. Muchachas de Chihuahua, muchas felicidades y estén bien en Parral. Para que me digan en lo individual, cada quien su nombre. Hola, yo soy Melissa Martínez. Y hola, yo soy Tamara Gallegos. Hola, soy Andrea Cano. Hola, soy Renata Parra. Platícame por qué el softball y no otro deporte, básquetbol, voleibol, ¿por qué te llamó la atención el softball? Pues prácticamente porque toda mi familia juega béisbol y luego desde chiquita yo también jugaba béis y luego ya mi mamá hizo la liga del soft. Ahí fue cuando me cambié al softball, hace 8 años. ¿Qué te parece el estatal? ¿Qué oportunidad hay a ustedes que están naciendo, por así decirlo, deportivamente? ¿Qué oportunidad les da este estatal? Pues nos da oportunidad de triunfar o conseguir personas nuevas, conocer amigas o así, personas de diferente estado. Platícanos un poco de tu experiencia. ¿Cuántos años jugando softball y si has participado en regionales, en estatales? Tengo más o menos 6 años jugando softball. He ido a 4 nacionales y han estado muy padres. ¿Sabes que si desarrollas en el softball, en un futuro a nivel universitario puedes obtener una beca gracias al softball? Sí. Es lo que me gusta esto del softball, porque puedo llegar a triunfar y a hacer muchas cosas, si me explico. Parral, ¿cómo ves este duelo que tienen con Parral? Pues parece que va a estar bueno el juego, pues aquí las niñas son muy buenas, tanto como de este equipo como de Parral, y pues van a dar lucha. Penúltima jornada, ¿estarán en la final? Esperemos y sí. Y yo quiero estar en la final. ¿Rivales a vencer? Todos somos aquí iguales. Yo creo que todos los equipos son iguales y sí hay rivales, pero ahí damos nuestras luchas por ganar todos. ¿Tu pronóstico en estos 2 juegos contra Parral? Que si van a ganar. Ah, ok. Ay, me pone nerviosa. Pues ojalá nos vaya bien en estos 2 juegos y pues vamos a luchar para poder ganar estos 2. Una porra para las Adelitas de Chihuahua que nos visitan. New Era es el experto en gorras, y lo somos porque sabemos que una gorra no es solo una gorra, sino parte de ti. Cada persona quiere lucir una gorra que refleje su estilo, su personalidad,